¡Acción, familia! De esta manera arrancamos este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, el Giroscopio. Hoy tenemos un mega y ultra super tema para ti, para mí, y de esta manera nosotros poder acercarnos un poquito más a nuestro Señor. Pero no solo eso, sino que también podemos seguir creciendo en la fe. Familia, hoy tenemos un tema, oye el tema. Mira mi pinta, mira mi flow. Familia, es el flow, es la pinta de los herederos por su gracia. Ese es el tema. Así que prepara tu corazón, que lo que Dios tiene para ti hoy es grande. Empezó este tu espacio, el Giroscopio. Oh. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. ¡Bueno, fuimos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wey! Lo que pasa es que hubo un camarógrafo que no aplaudió. ¡Varón! Tiene que entenderme. Si yo le digo que aplauda, tienes que aplaudirnos. Mira lo que pasó ahí. Faltaban aplausos y hubo un desnivel. Oye, tú dijiste no fuimos, entonces todo el mundo entendió que no íbamos a ir. No. Familia, muchas bendiciones. Qué alegría que estás ahí. Qué alegría. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Familia, estamos aquí. Estamos aquí. ¿Cómo tú estás, campeón? Oh, bendecido. Papá, si usted no pone el micrófono así, usted no va a hablar. Bendecido. Bendecido. Es el flow. Papá, ¿y tú cómo te bendecido sientes? Bendecido por el Señor y amado por María. Eso, no hay que hablarlo. De ahí, ahí con Jesús. Y revoltillo de ese Espíritu Santo. Bueno, que así. Y heredero por su gracia. ¿Qué temita este? Herederos por su gracia. Oye, qué duro está eso. Qué duro. Familia, ¿tú sabes lo que un heredero, mano? Oye, alguien que hereda algo, ¿verdad? Que llega a poseer algo. No, mano. Oye, la definición de heredero es que tiene que ser... De la dinastía, del linaje. Exactamente. Todo el mundo puede heredar. Hay personas en el... O sea, todos podemos heredar, sí. Pero hay herencias que son clásicas, que son buenas, que son poderosas, y hay otras que no. Okay. ¿Tú me entiendes? Es cierto, tienes razón. Sí, cualquiera. O sea, todo el mundo puede heredar. Sí, o sea... Sí. Tú puedes heredar el poloché de tu hermano mayor. Claro. ¿Tú me entiendes? Tú puedes heredar los tenis. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pero hay herencias que son grandes ligas, que son así mismo del linaje. Depende de quién tú estés heredando. ¿Me entendiste? Sí. ¿Me entendiste? Totalmente. Entonces, cuando estamos hablando de una herencia que viene por gracia, ¿y la gracia quién la da? El patrón. La gracia la da el Padre, la da Dios. El Señor Jesús. Entonces, familia, se cae todo de la mata, como dicen por ahí. El mango cuando está amarillo, cuando está maduro, es que se cae. Entonces, se cae de la mata. La herencia que viene por gracia, la gracia la del Padre, es una herencia superior a lo que cualquiera podría imaginarse. Totalmente. Entonces, una balanza, eso no... No hay comparación realmente. No hay comparación. Eso se cae de un lado. Tiene más peso. Entonces, viene y acontece que ¿qué puede heredar una persona hija de Dios? Tú estabas diciendo algo interesante cuando empezaste, que se pueden heredar cosas buenas y también cosas malas. Pusiste el ejemplo de una camisa. Pero también hay cosas que no son materiales que se pueden heredar. Sí, claro que sí. Por ejemplo, mi abuelo... Exacto. Mi abuelo era pudiente, tenía su cuarto heavy, pa, y yo heredé la calva. O sea, yo no pude heredar otra cosa. Y esa herencia le heredamos tres nietos, cacopelados, nos parecemos igualitos los tres. No nos dejan chelito, no nos dejan nada, ni un caballito, ni un porquito, ni nada. Ahora, somos los del flow en la familia. Entonces, hay cositas que aunque nadie las cree, quizás tú tienes el tumbado de tu papá caminando, exacto, heredate eso. Correcto. La inteligencia de mami, heredate eso. A eso me refería. La altura, por ejemplo, tú eres grande. ¿Tú me entiendes? Pero también hay actitudes que se heredan. Exactamente. ¿No has escuchado eso como heredé eso de mi padre, por ejemplo? Claro. Hay cosas que se heredan en ese sentido. Mira, pero viene y acontece algo. Que nosotros en un momento, hay una etapa de la vida de todos que somos criatura divina, criatura de Dios. Sí. Pero pasamos a otro nivel
que es ser, luego del bautismo. Ser ¡pam! Hijos. A ser hijos de Dios. Entonces, luego de que somos hijos de Dios, uh-huh, ya somos partícipes, somos parte de los herederos del Padre. Claro, claro. Y hay un versículo, bueno, hay varios versículos poderosos, pero San Pablo dice en una de sus cartas que no hemos recibido un espíritu de, cobardía, puf, sino un espíritu de hijos. ¿Entiendes? Sí. Que nos hace clamar. Mira, mira, espérate, vamos a quedar un ching ahí, Rafa. Vamos a quedar un ching. Familia, después que usted pasa a ser hijo, vienen esas herencias de una vez. Exacto. Vienen esas herencias de una vez. Pero hay cristianos, hay hijos de Dios que no se creen ese asunto y viven con miedo. Se le olvida que después que usted pasó al linaje, siendo hijo, sí, usted ya no puede tener miedo, usted nació claro para ser un vencedor. Eso está en la palabra. Te voy a decir por qué. Eso está en la palabra, Cristo, dale. Te voy a decir por qué. Porque acabamos de definir, introdujimos definiendo la palabra heredero, pero sí, ahora claro, tenemos que hablar de la gracia. Entonces, por eso es que no se creen esa película. Porque, ¿qué es la gracia? Eso es lo que tenemos que ahora también desmenuzar. La gracia es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Que igual que ese miedo, tampoco lo creemos. Tampoco creemos que nosotros tenemos una gracia dada por Dios que se adquiere también luego del bautismo. Exacto. A veces, hay cosas. Mira, eso, hablar de la gracia es muy delicado. ¿Por qué? Uh-huh. Porque a veces Dios nos da un talento a cada uno de nosotros. A algunos le da 2, 5, 4, papá. Pero en el caminar en Cristo, no creemos una película. Sí, no creemos una película. Creemos que yo soy el maduro presentando. Manito, eso es por gracia. Eso es por gracia. Eso no es porque usted es súper talentoso, qué sé yo qué. Mira. Ay, Dios mío. Hasta lo voy a decir aquí para que quede grabado. Ay, Dios mío. Hay una gente por ahí que los otros días me saltan y que, no, que el ministerio de nosotros es muy disciplinado y por eso estamos donde estamos. Bueno. Y yo, mi amor. Tres puntos. Ustedes están por gracia ahí. Eso no es por disciplina, no es porque ustedes no son organizados, eso no es porque ustedes van, porque al ministerio de que ustedes, con el que ustedes están sirviendo van 10 gente, uno a tirarle fotos, uno a poner la pita, uno a esto. No, no es por eso. Incluso ustedes están ahí por gracia. Claro, claro. Incluso la disciplina es una gracia de Dios. Tal cual. Hay gente que le cuesta tener disciplina. Ay, Gigi. Hay que orarlo también, hay que orar por la disciplina, porque los zapatos van en un lugar, la media van en otro, eso es parte de la gracia. Mira a mi esposa mirándome ahí. Eso es parte de la gracia, manito. Entonces, mira, una herencia que se da por gracia, necesitamos, lo que te decía ahora mismo, de que no creemos en un momento, porque hacemos tanto lo mismo, que creemos que somos los mejores proclamadores en la misa. Los sí, que mejor sí, leen. Sí, sí. Si yo no leo, la misa no queda igual. Bueno, hasta eso llega a creer eso una persona. Eso es peligroso. Claro que es peligroso, porque que se nos está olvidando que no es por... no soy yo, manito, esto es por gracia. Y mira, voy a dar un testimonio de un artista, de un cantante católico, que en un momento... teníamos un concierto, el artista principal, él. Uh-huh. Y llegó un momento, así mismo, y llega un momento que muchos artistas se creen una movie, lo que estoy diciendo. ¡Wow! Y nosotros éramos los chivitos, en ese uh-huh momento, los chivitos. ¡Pa! Y ese pana, ya tú sabes, creyéndose una movie, ¿tú no te imaginas lo que le pasó a ti? ¿Qué pasó? No pudo cantar. No pudo cantar. Le entró una toma, manito. Madre. Pero él, en ese momento, estábamos los chivitos en un camerino. Él no, él estaba en otro camerino, allá había uvita, quesito, qué sé yo, qué sé yo. Nosotros teníamos agüita de chepa. Y yo recuerdo, mano, que hasta para tirar una foto, ¡ay, sí, ok! Mano, y ese tipo no pudo cantar. No pudo cantar. Arriba, y al final... Arriba los chivitos, compadre. No, al final, como hoy me acuerdo... Que ese tipo estaba, porque él, le dieron una ofrenda. Pa, mire, mi hermano, no importa, tranquilo, usted vino. Y vimos que usted no pudo cantar. Y ese tigre después fue al camerino donde estábamos nosotros y empezó a llorar. Y dijo, así es Dios.
porque yo me estaba creyendo este asunto que era por mí. Y esto es por Dios. Sí. Él que da la oportunidad, él que le da la gracia. Y él con su sobre, con la ofrenda. Él dijo, mira cómo a mí incluso hasta me ofrendaron sin yo hacer lo que yo vine. Así es la misericordia de Dios. Exacto. Así porque, es la misericordia porque de en Dios. Este, en esta historia no es que terminó mal. No, no, no. Es que había. Es que todo el mundo tuvo una gracia. Recibió de Dios lo que tenía que recibir en ese momento. Él recibió eso. Sí, claro, tal cual, brother. Ustedes también. La oportunidad, ya con la oportunidad de estar sirviendo, ya es una gracia también. Que es lo que te estoy diciendo. Muchos se quedan mirando la gracia que Dios le entregó a otro. También, ese es otro, caso. ¿Tú me entiendes? Que ahorita ustedes estaban desesperados por llegar al asunto de la gracia, pero es que es delicado. El tema de la gracia bueno, es un poquito más delicado. A veces, mira, me quedo en el mundo de los ministerios musicales que Dios ha permitido que sirva a través de uno. Hay ministerios que creen que nacieron para estar en la misma posición de otros ministerios. O sea, muchos ministerios ven alfareros, mis hermanos, un abrazo desde acá, cariño y respeto. Y otros ministerios creen que, no, ya alfarero se le tiene que acabar el momento, nos toca a nosotros. O sea, ¿tú me entiendes? Vano. Ya. Algo vano. No. A cada quien le tocó una gracia. Un pedacito de gracia. Le tocó un pedacito. A ustedes les va a tocar quizás cantar en parroquia, a ellos les tocó cantar en multitudes, en masa y fuera del país. No, entonces, que siguen sirviendo. Todo por gracia. Y la gracia y la dicha de nosotros poder servir en una parroquia, en un barrio, en una cárcel, en un hospital, también es parte. Familia, vamos a una pequeñita pausa. Familia, este temita es grande liga. Esto no te creas. Esto es un temazo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a una pequeñita pausa. Al retorno volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. Qué tema el de hoy, María. La gracia, heredero. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Estamos aquí. Ahora, aquí abajo, yo necesito los números de teléfono de aquí. Póngame eso, producción. 809-685-4100. Míralo ahí. Familia, no son los teléfonos. ¿Y qué fue lo que pusieron ahí? Güey, no relajen conmigo. No relajen conmigo. Producción, ¿de los qué? No, pues mi nombre yo me lo sé. Van acá. Familia, eso es. 809-685-4100. Necesito que, por favor, tú me llames y me digas qué cosas hemos recibido nosotros, los hijos de Dios, por gracia. ¿Qué tú heredaste por gracia? Ey. ¿Qué tú heredaste por gracia? La vida. ¿Qué más tú heredaste por gracia? El perdón de los pecados. ¿Qué más tú heredaste por gracia? La comunidad. Una comunidad. ¿Qué más tú heredaste por gracia, bro? Bueno, amigo. Vamos a ver. Espero que tú no me hayas dicho nada. Estamos generando. No relaje. Papá, que suba bien el micrófono. Estamos generando. No genere. Produce. Sí. Mira, por gracia hemos recibido todo eso, todos esos detalles, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿por qué muere? Por nosotros. Por los pecados de nosotros. Por los pecados, no por nosotros exclusivamente, sino por los pecados con los que nosotros cargamos. Para salvarnos de nuestros pecados. Para salvarnos de no ir a una herencia que no nos tocaba. ¿Entendiste? Que nos ganamos sin querer. A un destierro. ¿Tú me entiendes? Sabe. ¿Tú me estás entendiendo ahora? A una herencia que por ir o por otro lado nos fuimos a buscar. ¿Me entiendes? Eso es como no te vayas por ahí. Cuando nuestras madres nos dicen a nosotros, no salgan. Y él no dio su herencia. No. Y salimos. Y se nos pega un pecozón en la cara. Bueno. ¡Pam! Ahí está la herencia. Date un pecozón. La herencia. Bueno. La herencia que usted, que su mamá no quería que usted reciba. Ah, ¿tú ya me estás entendiendo? Mira, anoche estaba hablando yo con unas amistades. Y yo en un momento no entendía qué era lo que mami quería. Y yo le decía a esa persona anoche, le decía, wow, mi mamá no me dejaba salir. Querían que uno esté trancado. Lo mismo pasaba con otro vecino de nosotros.
que son muy cercanos, que tampoco la mamá y los papás lo dejaban salir. Nosotros éramos la familia de los tranques, trancados, nosotros los muchachos. Y viene y acontece que justamente a los que los papás del barrio allá no dejaban salir, somos los que estamos bacanos hoy. O sea, ¿me doy a entender? Sí, o sea, sí, somos los que estamos graduados de universidad, familia, vehículo, casa, de le todo. Le dieron el futuro. ¿Tú me entiendes? Entonces, heredamos algo que en un momento no entendíamos. No entendíamos. Yo creo que ni siquiera los centuriones que estaban dándole los fuetazos a Cristo entendían qué era lo que iba a pasar después de eso. ¿Qué era lo que se iba a heredar después de eso? Tienes razón. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay algo que nosotros tampoco estamos entendiendo del por qué. Del por qué. Cristo muere en la cruz para redimirnos de nuestro pecado, pero hay una gracia que viene por eso, por esa muerte de esos pecados. Sí. Por esa limpieza de esos pecados. Hay una gracia que viene, brother. Cada vez que tú comulgas, viene una gracia, manito. El que recibe el bautismo. Viene una gracia. Entonces, aquí está la importancia de los sacramentos en este meneo de la herencia. De la herencia. Porque me bautizan. Muy bien, ya paso a ser hijo de Dios. Uh-huh. Tengo la oportunidad de que en el bautizo yo voy al party de los hijos de Dios. ¿Cuál es? La Eucaristía. Pa, ya tengo la fiesta de lo que estamos heredando algo por gracia. Pero entonces, después que estamos en el party, hay un proceso, porque hay un bicocho. Pero que no todo el mundo puede comérselo. Hay que pasar un proceso. Y no es entrando a la fiesta de una vez que te dan el bicocho en un momento importante. Si te fijas, cuando vamos a un cumpleaños normal, los payasos y los encargados se la pasan diciéndole a los carajitos, el que no se siente, no. Come bicocho. Maro, ¿qué es lo que te va a decir ahora? No tiene fundita. Es que al revés. El que no baila no come bicocho. Exactamente. Tenemos otra llamadita. Bendiciones, buenas. Buenas noches. Muchas bendiciones. Nombre, ¿dónde nos llamas? Violeta, de aquí de Urbanización Italia. Ay, 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 Violeta. Esa es de Santa Mónica, no te equivoques. Güey, ya hay un tipo aplaudiendo, que no aplaude. Violeta, ¿qué nosotros recibimos por gracia? Ponme claro. Bueno, Rafael, yo le voy a decir a ustedes que yo heredé de mi mamá la fe. Míralo ahí. No te equivoques. Y eso, oye bien, cuando yo era pequeñita, yo no quería ir a misa y mi mamá siempre decía, levántese, vamos para la misa. Oh, y mira, después ya yo me levantaba yo solita y eso se lo inculqué a mis hijas. Rafael sabe cómo es Rosy. Sí, claro. Pero crió bien. No está mal, el asunto es ese, que nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Nosotros sabemos, como Dios Padre, siempre quiere lo mejor para sus hijos, también los papás. Quiere lo mejor para sus hijos. Claro, y excelente. Sí. Mira, heredaste la fe, tú tienes fe. Entonces, ¿qué tú le vas a dar a tu muchacho? La fe. No podemos dar lo que no tenemos. Exactamente. Tú heredaste fe, tú vas a compartir fe. Y tus hijos van a seguir también transmitiendo eso porque fue la gracia que por gracia han recibido. Amén. De verdad, Violeta, gracias por esta llamadita. Un abrazo, mucha bendición y nos vemos pronto. Dios primero. Bye, bye. Gracias, amén. Igual para ti. Gracias. Familia, en el cumpleaños se la pasan diciendo eso. Güey, el que no se siente, el que no baila, el que no vende. O no tiene fundita tampoco. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, también en el party de los hijos de Dios, que es la Eucaristía, pasa lo mismo. El que no hace la primera comunión, No puede comulgar. Hay un proceso. Entonces, después que usted hace su primera comunión, que es otro sacramento. Y si no escucha la palabra, tampoco. Exacto. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, sí, es verdad. Porque ya hice la primera comunión y llegué tarde. Y no consumí un procesito, porque la Eucaristía está dividida en dos. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Si no consumí la primera parte, que es muy importante, la altura. Papá. Estamos entrando en rojo ya ahí. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Incluso,
wow, estamos perdiendo gracia, porque es que estamos yendo al cumpleaños a nada. ¿Me está entendiendo? Sí, va, sí. Porque la gracia también que ha sido dada merece ser cuidada. Ay, hay algo. Cualquiera puede decir, no, porque es una gracia, o sea, que es un regalo de Dios. Pero el Señor, o sea, la gracia hay que cuidarla. Claro. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, dice San Pablo. Entonces, quiere decir que ese regalo, o sea, nosotros, que lo apreciamos tanto, como lo apreciamos tanto, tenemos que cuidarlo. El que recibe la primera comunión o el que está en gracia de Dios comulgando, tiene que saber que su vida tiene que velar por para ser un templo que pueda recibir bien, heavy. Templo de Dios. Bueno, tenemos otra llamadita. Bendiciones, buenas. Hello. Sí, buenas noches. Eso, nombre, ¿dónde nos llama? Que tengo un nuevo aquí, que eso da un aplauso grande liga. De Asua. Dígame. De Asua. La gente de Asua, un aplauso. Eso, ay, eso. Ay, 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 ay. Madre. Felicitar a todos los jóvenes. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que no son todos los que están ahí. Si toditos se congregaran a eso, no hubiera maldad en el mundo. Ay, Dios mío. Por nosotros, no, si por gracia. Nos dedicáramos a eso, principalmente mi familia preparada, todo. Mi comunidad, yo, óyeme, yo por aquí soy pastoral social, catequista. Yo soy aquí ministra de comunión. Catequista de niños y niños. Uy. Pastoral de los enfermos. Consagradas al corazón de Jesús. Bendito sea Dios. Mamá, lo más chulo de todo eso. Lo más lindo de todo eso, que todo eso es por gracia. Por gracia. Gracias al Señor. Y si usted no tiene la fe como el granito de mostaza, el Señor no dice nada, porque eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como el granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Amén, bendito sea Dios. Entonces yo felicito a esos jóvenes que están en este momento ahí. Bendito sea Dios, gracias, mi amor. Los veo como si fueran mi nieto. Amén, amén, amén. La bendición, abuelo. Muchas gracias, felicidad, bendiciones, y que cada día más los jóvenes se congreguen. Amén, amén. Muchas gracias. No dejen de orar por los jóvenes, por nuestra juventud. Sí. Gracias, madre querida. Que Dios me le bendiga mucho. Un abrazo. Tiene la gracia del servicio encendida. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Tú me estás entendiendo? ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, todos. Estábamos muy profundo ahí por la Eucaristía, ¿oíste? Claro. Estábamos profundo. Sí, seguimos con la gracia dentro del party, dentro de la fiesta. Luego de, llega un proceso que también es otro regalo de la iglesia, que viene por gracia, y es la confirmación, donde yo voy madurando. Exacto. Donde el mismo Dios me va llevando a entender que nosotros no podemos quedarnos como estábamos en un momento. Exacto. Familia, esto se está poniendo bueno. El momento del miedo. Tenemos otra llamada. Bendiciones, buenas. Buenas noches. Dios me le bendiga, Cándido, y a esos dos, caballeros. Amén, amén, mi amor. Mi amor, necesito el nombre, ¿dónde nos llama? Que tengo un nuevo aquí que lo nombramos para aplaudir. Y él está nuevo, él está así esperando que tú digas. Domina de la San Vicente de Paúl. La gente de San Vicente de Paúl. Mi amor, ¿cómo está todo? Dime algo que tú hayas recibido por gracia. Bueno, dime que estoy aquí al lado de la nieta mía y no me deja. La nieta la heredó por gracia. La nieta, tu nieta, es el fruto del amor de tus hijos. Eso ha llegado a tu familia, a tu vida, por gracia de nuestro Señor Jesús. Nada, que uno tiene que... Mi mamá nos inculcó a nosotros, que Dios la tenga en gloria. Ella era de María y toda esa cosa, de la Asociación de la Medalla. Y nosotros, pues, le hemos seguido sus pasos. Ya tiene nueve años que murió. Y nosotros le seguimos sus pasos. Y los nietos también. Amén. Pero hay que ponerse, ya tú sabes, en oración todo el tiempo. Porque si uno no ora por esa juventud, porque todo nos lleva de las manos, orar e invocar ese Santo Espíritu de Dios, para que esos jóvenes se mantengan en contacto con Dios, con ese Dios.
Y en, ahora el domingo, la más chiquita me hizo la primera comunión, ya está confirmada. Bueno. Primera comunión y bautizo. Un completo tienen mi nieto. Para la gloria y honra bendito de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Todos. Dios te bendiga un poquito más a ti y a tu familia. Qué bonito es poder escuchar esto que recibimos por gracia, que fue la fe, así como decía ella, que su mamá desde pequeña le inculcó eso. Y mira cómo va. Ella está hablando de los nietos, esa es la tercera generación de su familia. O sea, sí. Es que sus hijos, hijas, pasaron por un proceso de fe. Sí. Y los nietos van a... Mira, ella está diciendo, tengo un completo ya. Primera comunión, bautizo, ¿tú me estás entendiendo? O sea, vamos viviendo la fe, algo que recibimos por gracia. Familia, tenemos otra llamadita, bendiciones, buenas. Buenas. Salve. Yo quiero darle las gracias a Dios, primero por verlo a ustedes, por ese canal tan hermoso y maravilloso. Amén. Quiero darle las gracias al... Amén. Si puede bajar un poquito el televisor. Sí. Y le doy por gracias que tengo 80 años, tengo una bisnieta hermosísima. Eso. Tengo una bisnieta hermosísima, tengo un hijo sacerdote. También. Tengo usted sacerdote. Tiene la gracia, mamá. La gracia, pero la gracia. Yo le doy muchas gracias a Dios. Tiene y son siete ellos y son siete hermosos hijos que Dios me ha dado. Wow. Así que yo le digo a Dios, él pregunta, ¿dónde están sus hijos? Yo tengo lo mío conmigo. No está el sacerdote, pero porque está en no, no, su misión, una misión, claro. Deja ver, me olvidó. Está en Barahona. Ah, genial. Está después en Barahona. Genial. El padre Oscar Almonte Campuzano. Ah, chévere. Oscar Almonte Campuzano. Anótame ese nombre por ahí. Muchas gracias, Dios. Oscar Almonte Campuzano. Por esta cantidad de años, estos millones de días que tengo, y todos mis hijos son hermosos, y mirarlo a ustedes siempre, hermoso. Cuatro jóvenes hay ahí, hermosos, maravillosos, y que Dios siempre lo tenga en buen alí. Amén, bendito sea Dios. Que Dios me le bendiga mucho, querida madre. Un abrazo. Que Dios siga bendiciendo su vida. Gracias, de verdad. Tú estás gordito, te vi en dos veces ahí, oíste. No. La doña lo dijo. No, ahí, eso es aire. Eso es gracia. Eso es eso. Eso es la gracia de Dios, papá. ¿Quieres estar con un hijo sacerdote? Claro, cuando él empezó a venir aquí, tú no tenías tanta gracia. Ahora está muy agraciado. Estoy lleno de gracia. Totalmente. Familia, algo bonito. Mira que él sin querer lo dijo. La llena de gracia. María. Sí. Dios te salve, María. Llena eres. De gracia. De gracia. ¡Wow! Yo creo que eso no se lo dicen a más nadie en la Sagrada Escritura. Familia, es delicado. Es un temita bacano, poderoso. Familia, pero vamos con María ahora, no se vayan. Familia, uh-huh. Íbamos por el sacramento de la confirmación. Sí. Donde por gracia no podemos quedarnos en el mismo lugar de ese primer momento de gracia recibida. Yo no puedo, o sea, tú ahora mismo, tú estás en el seminario. En el seminario, tú eres seminarista. Sí, seminarista. No puedes quedarte siendo seminarista la vida entera. No, porque, no va avanzando. Claro, porque hay una gracia que se va dando todos los días, que se va desarrollando hasta llegar a la gracia real del por qué y para qué tú fuiste llamado. Que ha sido llamado para compartir un mensaje desde el sacerdocio. Así entonces, es. No puede quedarte siendo seminarista, no puede quedarte siendo miembro de la pastoral juvenil. Usted en algún momento tiene que casarse, en algún momento usted tiene que o pasar de ser feligrés en la pastoral juvenil a ser asesor de la pastoral juvenil. O entré y en algún momento me va a tocar coordinar, tú sabes, pa. Y si Dios ha visto el compromiso que has llevado con esa gracia que él te ha entregado, te van a poner a coordinar la zona. ¿Tú me entiendes? La vicaría, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, pero no estamos llamados a quedarnos en un mismo sitio. En un mismo sitio. Sí. El heredero no puede quedarse en el mismo sitio, hermanos. No puede. Papá, di algo, tú estás como lejos. No, yo estoy
Generando. Generando. No, no estoy generando ya. Ya, dinos algo de no, la no, sobre el heredero. El heredero tiene que moverse, tiene que cumplir la misión que el Señor le ha dado. Hey, siento que yo lo dije ahora mismo eso, ¿oíste? Siento no, lo que de ahora forma. Mismo acabé de decir eso. Es que bueno. Él heredó tu comentario. Yo heredé el servicio. Exactamente. Claro que lo voy a ayudar. Claro que lo voy a... Tu mamá está mirando esto, tu familia. Bueno. Allá están diciendo ellos. Bueno. ¿Qué fue lo que me le pasó? El tanto bueno. que ha heredado. Tanto que ha heredado este muchacho. Mira. No voy a mí no me gustaba ir a misa. Ahora, no. Mi abuela... Ah, tú, ya. Ah, sí, que le mencioné a la mamá que le iba a decir... Sigue. Heredaste. No, mi abuela me inculcó ir a misa, pues yo no iba a misa, yo no encontraba el sentido ir a misa. Varón, te voy parado ahí, no te vayas. Eso es algo bonito que nosotros todos debemos de en algún momento analizar. Porque es verdad, ¿a quién le gustaba ir a la iglesia? ¿A quién le gustaba ir a la escuela? En un momento, ¿quién? Bueno, si fuera por mi hermanito. A mí me pasaba así también. ¿Tú me entiendes? Pero ahora estamos viendo los frutos de esa herencia. Claro. ¿Tú me estás entendiendo? ¡Güey, levántate para ir para la escuela! ¡Levántate para ir para la iglesia! A las 5 de la mañana se despiertan. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, hay una gracia heredada por un sacrificio de alguien. Así correctamente. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Y si nos vamos a lo terrenal, mami y papi tenían que levantarse un poquito más temprano, tenían que sacrificar su sueño para que nosotros vayamos a la escuela. Hoy en día profesionales, hoy en día bachilleres, buen trabajo, buen de todo. Mi bisabuela se lo inculcó a mi abuela y así. Exactamente, ¿tú me entiendes? Entonces, ha pasado. De la misma manera, familia, entender que para nosotros ser herederos, para nosotros ser herederos por gracia, muchas personas han tenido que sacrificarse para nosotros recibir una herencia. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. Entrevista, testimonio, oración, contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Y para usted, palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio, oración, contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 Contigo es distinto, en mi desierto no quiero espejismo, sin ti en el camino no quiero destino, sería un salto directo al vacío, rumbo al abismo sin paracaídas, un laberinto sin la salida, fui quien le dio el break a la melancolía, en cada mentira surgieron heridas, no más días grises, ni noche fría, caminé descalzo entre las espinas, tuve mucha sed, me diste a beber, no quise beber, choqué de frente contra la pared, caí en la red, en vez de subir bajé de nivel, por tocar el fondo y quedarme de pie, pero me arrodillé, traíste la luz a mi oscuridad, en mi desorden me diste la paz, me diste una más, me diste otra oportunidad. Tú calmaste mi dolor, te llevaste mi temor. No quiero nada ni nadie que no seas tú, mi Dios. Se burlaron de mis defectos, voces de menosprecio. Me viste llorar en secreto, cuando muchos no creyeron. Pero cambiaste el libreto, en baile cambiaste el lamento. Ahora soy yo quien lamento, que perdí mi tiempo, me fui como Nemo. No quiero nada.
Fuera de ti no existe conocimiento. Tú eres el que me da la verdad, me da la libertad cuando en paz me siento. Jesús quien protege mi vida, el que siempre me da la salida. Quien siempre ha estado conmigo en la buena, en la mala y en toda mi caída. Y pienso, cuando uno muere no se llevará. No vale obtener solo lo material. Si no tienes a Cristo como prioridad, pues yo busqué su reino y lo pude encontrar. Nada que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú, nada. Cabrera, alfareros, gracias. Yeah. Familia, recuerda que todo eso que Dios dice a través de nosotros, a través de nuestra música, puedes buscarlo en Spotify, en YouTube, donde tú escribas Militante del Señor, ¡pa! Ahí va a aparecer ese mensaje que tú necesitas. Aquí vamos por más, vamos por más, vamos por más. Y esa canción junto a nuestros hermanos de Alfareros, ganadores, canción ganadora del Latin Grammy, premio soberano, premio aquí, premio allá. Pero nada de eso es por nosotros, sino por gracias. Su gracia. Así que eso no se te olvide. Dime algo. Por su gracia hemos sido salvados. Eso dime algo, papá. Mediante la fe. Estaba pensando. Ey, tú me tienes. Yo estoy curado. ¿Qué es lo que está pasando con la gracia de Dios? ¿Qué es lo que está pasando con tu gracia? Deja que el Señor le envíe la gracia. No, brother, tu gracia. Espérala. No. Es que el tiempo en televisión. Yo no sé. ¿Cómo es? Sí, brother. No, es que está en el seminario. Va a ser sacerdote. Oye, Cándido. Respira. Oye, que respira. Dice. Bueno. Dice Jesús en la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de Dios. Qué bonito, es que justamente las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5, justamente son cosas dichas por Jesús. Exacto. Directamente. Ahí es Jesús, no es que fulanito, no. Jesús nos está diciendo algo. Y es clave, este llamado de Jesús para con nosotros. Que a veces yo ando predicando y digo eso. Hermano, si usted no sabe detrás de que usted anda aquí en la iglesia, detrás de que usted anda en su comunidad, hermano, si usted no está buscando la gracia de estar en el reino de los cielos, de entender que usted ha sido llamado a heredar el reino de los cielos, está perdiendo el tiempo. Pero qué bonito que hay un paso para nosotros poder también heredar eso, y es la mansedumbre, el ser manso, humilde, el ser humilde, sencillo, manso y humilde de corazón. Mira, en un momento, mientras yo iba estudiando temas y cosas para salir a predicar, hubo un momento que no sabía. ¿Tú sabes por qué Dios no nos compara a nosotros con ovejas? Tú no sabes. ¿Tú sabes? Porque son mansitas. Tú no sabes. No, yo no me lo sé esa, ¿no? Las porque ovejas. Las ovejas escuchan la voz. No, eso hasta mi perro. Mi perro, yo pito, manito. En mi perro, yo me parqueo en mi casa y empiezan a ladrar. Llegó el patrón. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, no solo eso, brother. El cordero es mansito. Lo que pasa es que la oveja es el único animal que no tiene una rama salvaje. Okay. Hay leones mansos. Yo tengo perros pitbull, por ejemplo, que son mansos. Pero hay pitbull que son salvajes. Sí. Hay leones que son mansos, hay leones que son salvajes. Hay jirafas que están en un zoológico que son mansas. Pero las ovejas no, mano. No tienen una rama de ser salvaje, ninguna. Incluso el cerdo, los puercos, tienen una rama que son salvajes, que son tan salvajes que se llaman jabalí. No sé si tú sabías sí, eso. Sí, los jabalí.
¿Tú me entiendes? Y son cerdos, son puercos igualitos, ¿tú me entiendes? Hay perros que son tan salvajes que son lobos. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Pero el lobo es un perro igualito que cualquiera, mano. No sé si ustedes están entendiendo. Lo que las ovejas se mantienen. Pero la oveja en el campo son mansas. Aquí son mansas. Allí son, en todos lados, son mansas. Así que tenemos que ser. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, cuando el Señor en todo momento se ha referido a nosotros, Él como pastor y nosotros como oveja. Es por esto. Porque Él, hay una rama salvaje que no debe de existir para poder heredar el reino. ¿Tú me estás entendiendo? Eso está en la bienaventuranza, no es que estamos inventando una cosa por otra, eso está escrito ahí. Así es, eso está escrito ahí. Y para poder ser herederos de ese gran detalle por el cual Cristo murió en la cruz, que fue para salvarnos. ¿Tú me estás entendiendo? Hay que ser manso. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces estamos llamados a ser mansos. Entonces, ¿qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Manso, no menso, ¿eh? Este es manso. ¿Qué es ser manso? Una persona... Vamos a ver. Lo más chulo es que el escuela no es así. Yo me mantengo callado. Sí, está bien. Una persona que una reacción de otra persona no le causa ninguna furia, ninguna rabia, por así decirlo. No lo saca de sitio. Mantiene la paz. Ok. Ahí sí. Mantiene la paz en todo. Bienvenido, entró. Ahora sí. Brother, necesitamos... Fíjate que también hay algo que los cristianos, según la madurez que vamos llevando en el caminar, y es de que entender que si hay cosas que no te dan paz, no vienen de Dios. Correcto. Porque justamente el diablo puede igualar a Dios en todo. Emular. En todo. El diablo puede premiarte, puede darte fama, puede darte dinero, todo. Bendecirte tu familia. Pero no puede igualar a Dios en la paz. Así es. Porque es verdad, güey. Ah, Dios mío. Miren, ahí el tinta que... Y de todas las virtudes, no puede emular la humildad. Entonces, hay una relación ahí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tenemos este llamado para nosotros poder heredar, ser esos herederos que por gracia vamos a heredar el reino de Dios. Tenemos, así como hablamos ahorita de comulgar, ¿no? Hay unos requisitos para poder comer el bizcocho. Lo del cumpleaños, como tú quieras llevarlo, el eucaristía o el cumpleaños de niño, como tú quieras. Oye, el que no baila, el que no brinca, el que no se siente, no come bizcocho. Y tanto los carajitos, porque ellos no fueron a brincar. Ellos fueron a comer bizcocho. Exactamente. Familia, y el llamado también de los cristianos. Usted no fue a la eucaristía simplemente a escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Sí, exacto. Si usted no fue a la Eucaristía con el objetivo de comulgar. Y de llevarte la misión. ¿Tú me estás entendiendo? Hay problema. Entonces, queridos hermanos, para nosotros poder ser esos herederos que por gracia vamos a heredar el reino de los cielos, necesitamos ser mansos, ser humildes. Necesitamos todos esos detalles que por gracia hemos recibido, la fe, los sacramentos, todo eso debemos de vivirlo, llevarlo y seguir compartiéndolo, que es la clave de todo esto. Así como muchas personas llamaron hoy diciendo, de mi abuela heredé esto, de mi padre heredé esto. De la misma manera todos debemos de compartir lo que hemos heredado. La herencia que recibimos por gracia, por eso también se dice que por gracia recibimos, por gracia damos, lo que por gracia recibimos. Entonces, muy importante nosotros también poder compartir con los demás esto que hemos recibido. Qué bonito, una señora llamó y se sintió tan feliz, tan orgullosa, con el pecho abierto. Yo imagino a esa señora hablando, diciendo, tengo un hijo sacerdote. Wow. Qué gracia para ese hogar, qué gracia para esa familia. Una de mis madres, mamá Marina, que en paz descanse, decía eso, decía... Yo hubiese anhelado tener la gracia de tener un hijo sacerdote. Porque es una gracia, no para mí, decía ella, sino para toda la familia. Y qué bonito es poder escuchar a esa señora que lo dijo a boca llena. ¡Wow! Yo tengo un hijo sacerdote.
todos los míos están cerca, él no está cerca, pero tengo un hijo sacerdote. Entonces, familia, qué bonito es que Dios nos haya regalado la dicha de tener este tema, de poder compartirlo hoy. Y qué bonito es que podamos cerrar con un momentito de oración. Así que motivarte en tu casa que junto con nosotros puedas orar, iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, bendito Dios. A la vez queremos presentarte a nuestros corazones, Jesús. Saca de cada uno de ellos todo eso que nos impide acercarnos más a ti, que nos impide mantenernos en ti, caminar junto contigo. Síguenos llenando de tu gracia, bendito Dios. Síguenos guiando con tu Espíritu Santo. Y de una manera muy especial, así como cada una de las llamadas hicieron énfasis en algo, pedirte también por esos jóvenes. Cada llamada hablaba de la juventud. Presentarte, bendito Dios, cada joven en este momento. Cada pastoral juvenil, cada coordinador, asesor. Ponerlos en tus manos desde ya, bendito Dios, para que la gracia que han recibido en sus comunidades, la gracia que han recibido desde sus familias, desde la iglesia, tengan la oportunidad de compartirlas con los demás. Todo esto, bendito Dios, te lo queremos presentar, te lo queremos pedir, bajo la intercesión de nuestra Madre María, esa llena de gracia. Te lo pedimos a ti, bendito Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y recibimos su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Familia, la parroquia Santa Mónica en la casa. Los agustinos en la casa. Amén. La gracia de Dios en la casa. No, güey. Mira, muchachos. Vamos a tener que hacer un programa de pantomima con esto. Familia, muchas bendiciones. Hasta aquí, este es su espacio, El Giroscopio. Mano derecha arriba. Ponga su mano derecha, a la derecha, ahí. Y ahora, muévala para los lados, que esto sí haga. Familia, muchas bendiciones. Hasta aquí, este es tu espacio, El Giroscopio. ¡Pau! Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio.